¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Gracias por reunirnos nuevamente, como cada viernes, a este nuevo Santo Rosario. Alabados sean Jesús, José y María. Les saludo desde México, mi nombre es José Francisco y les doy la más cordial bienvenida a todos. Como lo prometí, estoy en el santuario de Santa María de Guadalupe, aquí en la Basílica de Guadalupe, en el Cerrito del Tepeyac. Viene a traer todas las peticiones e intenciones del rosario pasado y me di a la tarea de escribir en un cuadernillo sus peticiones. Obviamente en este rosario no las voy a nombrar por respeto, o no las voy a mencionar, perdón. Cada uno sabe sus intenciones, pero las he dicho delante de la Virgen. He pasado frente a ella también y ahora me encuentro aquí para tomar misa, sino antes grabar el Santo Rosario para este día. Así que también a algunas personas les he hecho videollamada, a 3 personas para ser exactos. Una no me resultó la videollamada, pero pude grabar un video para que pudiera ver a la Santa Imagen, a Nuestra Santísima Virgen María, a la imagen real. Y que ella misma sea que entre en oración. La verdad quedo muy, muy, muy agradecido, muy, muy fortificado, no sé cómo explicarlo. Son fenómenos que no tienen explicación, pero se sienten, se viven, y no es su gestión. Quienes lo están experimentando saben a qué me refiero. Bueno, vamos a dar paso a nuestro Santo Rosario, porque justo estoy a una hora de comenzar la Santa Misa. Como venimos diciendo cada viernes, si escuchas por primera vez este canal, quédate con nosotros a rezar este Santo Rosario. A ella, la única y verdadera y abogada de todo el mundo, a la Reina del Cielo, de verdad, vívelo. Vamos a intentar durante la oración apagar y silenciar los celulares y todo aquello que pudiera generar distracción. Les recuerdo a todos que para una mejor oración recemos con y desde el corazón. En silencio pongámonos en presencia de Dios Trino. Para rezar este Santo Rosario, invitemos a rezar con nosotros a nuestro ángel de la guarda, a San José, a los santos ángeles, a los santos, a las almas de purgatorio y a la invitada de honor a Santa María Virgen en su advocación de Santa María de Guadalupe. Antes de iniciar, vamos a dar paso a los mensajes de la Reina de la Paz. Me encuentro parado, va a ser un poquito difícil moverme, pero si escuchan un poco de ruido, me disculpo. Aquí está. Primer mensaje del 25 de abril de 1985. Queridos hijos, hoy quiero invitaros a que comencéis a cultivar vuestros corazones como cultiváis vuestros campos. Cultivad y cambiar vuestros corazones para que el Espíritu de Dios pueda habitar en vuestros corazones. Gracias por haber respondido a mi llamada. Segundo mensaje del 2 de mayo de 1985. Queridos hijos, hoy os invito a orar con el corazón y no solo por hábito. Algunos vienen, pero no quieren entrar en la oración del corazón. Por eso, como madre, os invito a que oréis para que la oración guíe vuestros corazones en cualquier situación. Gracias por haber respondido a mi llamada. Y el tercer mensaje del 3 de mayo de 1985, trae una reflexión, es para reflexionar. Eso lo releí hace mucho tiempo, tengo marcados mis mensajes y les pongo notas. Dice así: al pequeño grupo de oración a través de Helena. Algunas veces las oraciones dichas en voz alta mantienen distante a Jesús, porque cuando los hombres quieren conquistar por su propia fuerza, ahí no hay lugar para Dios. Las oraciones dichas en voz alta son buenas cuando provienen del corazón. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro Santo Rosario. Voy a preparar mis peticiones en mi libretita. El aire no quiere, no me deja. Listo. Comenzamos. Hagamos todos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Tomemos de la mano y del corazón a nuestra Santísima Virgen y pidamos que el Espíritu Santo nos llene con su gracia y misericordia. Digámosles desde dentro: ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Amén. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ha llegado la parte de intenciones particulares. En silencio, cada uno ponga sus peticiones a nuestra Santísima Virgen María, desde el corazón, con el pensamiento, con nuestras palabras, del modo en que ustedes quieran pedírselo. Este Santo Rosario para hoy, viernes 12 de noviembre del 2021, aquí desde el Tepeyac, son por todas las intenciones que me han dejado desde hace 8 días, por las cuales estoy grabando este Santo Rosario. Primero, por todo el chat que está conectado ahora mismo y por quienes lo harán en diferido, por quienes rezarán su rosario ahora mismo y lo harán en otro momento durante el día o quizá mañana o pasado. Lo importante es que estén con ella. Por las intenciones de Luz Elvira Erazo, por Cristina, por Mariano Nadalich, por María Isabel, por Candelaria Molina, por la mamá Mireya, madre de Luz Elvira Erazo, por Amadeu, por Lidia, por Lida, perdón, Juan Francisco, Stephanie, también por Diana Mengíbar, por el señor Napoleón, por la señora Ana, por toda la familia, por Hilda Gallardo, por el descanso eterno de María Trujillo Flores, por Edwin y su esposa, por la persona que se hace llamar Gabri, por el joven Antonio, perdón, por el bebé Antonio, quien es un bebé prematuro, por la hermana de Gabri, denominada Puri, o no sé si se llama Puri, para que tenga esta fortaleza, salga a la lucha, acepta todo y todo cambiará. Por la hija de Gabri, que tiene una, está padeciendo una situación crónica desde hace más de 3.5 meses. Los médicos no saben. Sin embargo, tiene todavía la aparición de esos brotes. Por las intenciones de Gaba Argal, de Monique Trempert, de Isabel Fernández, de Mari Pico, de Delia Bárcenas Corona, de Carmen Teresa Di Rauso Roa, de Elizabeth Guzmán, por las intenciones de AM, por las intenciones de Delia S, de Belén García, de Leilani, de Kelvin y su familia, de Juan Galindo, de Jasón Lobo Siberiano,
de Azu Zaragoza, de María Vázquez, y aquí hay más. Por las intenciones de Ignacia Cabrera Argüello, por las intenciones de Sandro Flores, de Hilda, de Lorena, de Milagros, de Ariel, de José María, por todo lo que está pasando y viviendo, por toda su familia. Abandónense ante Cristo y acepten que Él ha llamado y ha hecho su petición. Dios les llene de regocijo en este momento y sane todo ese dolor. Por Fernanda Andula, por todas sus intenciones, también por Marta Piñero, por María José Gámez, por Pía Duque, por Carolina Acuña, por Margarita Diarte, por Carmen Galván, por Carolina Acuña, también por Ana Sofía, por Lourdes y el papá de Fabián, también por las intenciones de Hortensia Ortiz, de Hilda Gallardo, de Silvia Vega, por Esperanza Segura Fuerte y por Carolina Acuña. Y bueno, y pida por mi familia, por el perdón de todos los pecados transgeneracionales de todo el mundo, por la paz de todo el mundo, porque no se susciten guerras, porque se acabe el hambre, se acaben los malos actos en desagravio al corazón, Sagrado Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María, por todos los que están enfermos en casas clínicas, hospitales desahuciados, por los que padecen enfermedades terminales, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades psicológicas, mentales, espirituales, físicas, corporales. Oh Señor, son tantas las peticiones. Sin en cambio, mi corazón desea que las atiendas. Por todo lo que mi mente no alcanza a comprender, no lo conozco, no lo veo, no lo he vivido. Por todas aquellas personas que padecen más que nosotros. Y eso que nosotros todavía a veces nos quejamos, pedimos suplicantemente ayuda por todas aquellas que viven lo peor de lo peor. Por la conversión de toda la humanidad. Y hoy sí nombro por la consagración de todos tus fieles para que se logre esta batalla final a tu Inmaculado Corazón. En fin, todo esto y más y lo que me pudiera faltar, Señor, te lo pedimos porque creemos en ti, que eres Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Atiende a mí sin tardanza, dame tu auxilio y favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Virgen Purísima, antes del parto, purifica todas nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros logros, nuestros deseos. Pero también purifica todas nuestras llagas de la infancia. Todas aquellas debilidades, todas cicatrices por las cuales hemos pasado a lo largo de nuestras vidas y quizá pasaremos. Ayúdanos, Madre, a obtener la resiliencia necesaria para superar las pruebas de la vida y cargar con alegría la cruz que nos ha tocado. Virgen Purísima, en el parto purifica todos nuestros sentimientos.
Purifica todos nuestros actos, todos nuestros gustos. Otórganos gracias, dones y virtudes. Que todo lo que nos vuelve débiles se transforme en todo aquello que tú deseas. Que se cumpla tus santas intenciones sobre nosotros. Que se cumplan las santas intenciones del Padre sobre nosotros. Virgen Purísima, después del parto, purifica todas nuestras emociones para que todo acto que hagamos, todo lo que realicemos de pensamiento, palabra, obra, misión, se vuelva alabanza y gloria a ti. Junto con nuestro prójimo, Madre, no nos abandones, atiéndenos. Virgen Purísima de San José, hacenos castos y puros de corazón para alcanzar la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Justo en este momento se celebra aquí en la Basílica la consagración, el misterio pascual. Por reverencia y a Él, con verdadero respeto, si es posible, postrarnos de rodillas, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Digamos este acto de contrición en presencia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia, que es infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Pues como le he comentado, hoy viernes 12 de junio vamos a meditar los misterios dolorosos. Amén. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. La oración del Señor. Jesús quiere preparar el momento de su entrega total para salvar al hombre.
¿Y cómo lo hace? Lo hace rezando, elevando su mente y su corazón al Padre. Es un diálogo lleno de abandono y de confianza, sabiendo poner todo en sus manos. Morenita del Tepeyac, Señora nuestra, Madre nuestra, que sobre todas las circunstancias difíciles te pedimos, crezca en nosotros la unión con Dios y nos abandonemos plenamente a Él. Pidamos por todos nuestros familiares fallecidos, por ese gran dolor que se padece, pero recordemos que Dios vino al mundo y murió en la cruz con terribles y cruel y sádica muerte. Él pasó por todo esto, Él dio muestra de todo esto de una manera terrible. Recordemos que Él dijo algo. Él nos tiene preparado un lugar especial. Quien crea en Él no morirá. Quien coma de su cuerpo y beba de Él, de su sangre, no morirá. Por toda la humanidad, quien sufre por toda la humanidad y tiene fallecido, familiares fallecidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si con tu sangre preciosa, Señor, los habéis redimido, que los perdones, te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Así sea. Mi corazón en amarte se ocupa eternamente, mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Y vámonos al segundo misterio. Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. La entrega exige sacrificio. Jesús es azotado sin compasión y no se queja. Nosotros también nos encontraremos o nos encontramos en este momento, de una forma u otra, con dificultades y contradicciones que nos golpearán por fuera o por dentro. ¿Qué actitud debemos de tomar? ¿La rebeldía, el reproche, la angustia, el desconsuelo? ¿O quizá debemos caernos en depresión, en llanto? ¿O quizá debemos odiar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros enemigos? Tomemos con amor los dolores que nos mandan. Esa cruz ha sido puesta por Dios y la ha santificado. Señor, Madre nuestra, Madre mía, morenita del Tepeyac, enséñanos a hacer de las incomodidades y de los problemas, de todos los reveses de la vida, una forma de crecer y de amar sin condiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y uno más, por los niños y todas las personas que son tratadas como tráfico de órganos, por quienes mueren de esa forma o cruzando fronteras. Padre nuestro que, perdón, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi corazón en amarte se ocupa eternamente, mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. El Rey de cielos y tierra sin gloria humana y la respuesta del hombre, crucifícale. Un reinado de amor. Aquellos hombres que no se dan cuenta de que tienen delante al Hijo de Dios, siguen su burla y lo coronan de espinas. Sin embargo, allí, delante de ellos, humilde, respetando hasta ese extremo su libertad, o sea, la libertad de dejarle hacer todo a Él, el Rey de cielos y tierra les deja. Y entonces, ¿en dónde está el verdadero reinado? ¿En el triunfo humano o en las alabanzas? Virgen y Madre, Señorita del Tepeyac, ayúdanos a reconocer la grandeza del reinar sin avasallar a los demás, sin aplastar a los demás, sin manipular a los demás, sin condicionar a los demás, sino solamente brindándoles amor, sin pedir nada a cambio. Ofrezcamos este misterio por todos los más frágiles, también por los más débiles. Pidamos por nuestros niños, por nuestros ancianitos, por todas nuestras familias, por toda la gente consagrada, por todos los sacerdotes, por todas las personas electas y escogidas por Dios, quienes son acechadas
diariamente, a cada momento y a quienes se les pedirán más cuentas. Pidamos también por todas las personas santas, por todos los santos quienes están dentro de este mundo, entre nosotros, aunque no lo sepamos o sepamos, porque también se les pedirá más cuentas de todo lo que se les ha ofrecido. Ellos tienen este llamado y la obligación a atender las peticiones del cielo. Señorita, desde aquí, bendice a toda la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y uno más, por todos nuestros niños o parientes fallecidos, por aquellos quienes acaban de partir en esta semana. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi corazón en amarte se ocupa eternamente y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. La cruz inesperada para nosotros. La cruz que tú me mandes, Señor. Jesús carga con la cruz, una cruz que no es suya, porque es la cruz de nuestros silencios, de nuestros desprecios, de nuestros pecados. Y la lleva nuestro Señor Jesús, para que la nuestra sea menos pesada. Sin duda nos encontraremos con la cruz todos los días de nuestra existencia aquí, en este mundo. Y muchas veces la rechazaremos, a veces con arrogancia, sin darnos cuenta de que Jesús la ha santificado. Y quiere que sea nuestra santificación. Madre dolorosa, que no pasemos por alto nada que nos haga semejante a tu Hijo, por doloroso que sea. Llevarla gustosamente después con alegría y paz ante la presencia, ante el juicio. Este misterio lo ofrecemos por todas aquellas personas que han sido injustamente sacadas de sus hogares, por todas aquellas personas de la tercera edad que fueron arrojadas a la calle, por todas aquellas personas que son calumniadas, injuriadas, metidas en problemas que no son de ellos. Todo porque el hombre desea sus bienes, su dinero o cualquier cosa material, sabiendo que el reinado o las cosas del tesoro no son las terrenales, son las del cielo. Por todos aquellos los moribundos que están en los parques, plazas, centros o plazuelas de nuestros estados o países, por todos aquellos que sufren de esa demencia, de esa locura, que solamente se vive por el abandono, el rechazo y por la tremenda hostilidad del hombre, por toda la violencia que se genera en el mundo, que este santo misterio apague esa furia, por toda la sangre que se derrama en todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi corazón en la Marte se ocupa eternamente y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Quinto misterio doloroso, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios hasta el final, para ganar la última batalla ante la muerte. Rendirnos ante el Señor. Gratitud ante la redención. En el monte Calvario crucifican a Jesús como un malhechor, como un bandido. Este es el precio de nuestra redención. Él abre sus brazos y quiere estrechar a todos los hombres del mundo, y les quiere decir hasta dónde llega su amor, que es el mismo amor de su Padre, que es el mismo amor del Santo Espíritu Paráclito Consolador, el amor entre el Padre y el Hijo. Virgen de la Soledad, que contemplaste a tu Hijo en la cruz, enséñanos a ser agradecidos, a responder generosamente el amor que Dios nos ha mostrado. Este santo misterio lo ofrecemos para que se logre el triunfo del Inmaculado Corazón de María sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo, sobre todo el cosmos, sobre toda criatura. También por las reparaciones a su Sagrado Corazón, a su Inmaculado Corazón, al Corazón Inmaculado de María, al Sagrado Corazón de Jesús, por todas las ofensas que se le hacen a la Iglesia Católica, a todos sus sacerdotes, a todas las imágenes, a todos los sacramentos, y para que se apaguen todas las fuerzas ocultas, sean aplastadas, se ha aplastado el demonio por la cabeza, y todos sus secuaces
sean redimidos, postrados al suelo de rodillas pidiendo perdón, y se acaben, se hagan polvo sus trabajos de oscuridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, hija de Dios Padre, la más poderosa. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, la más sabia. Dios te salve, María, esposa del Espíritu Santo, la más amable. Mi corazón en amarte se ocupa eternamente, mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe.
Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, piadosa, dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desecha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos por las intenciones del Santo Padre, por el Santo Papa Francisco, por su salud, por la dirección en toda la Iglesia Católica. Oremos también por todos los consagrados y por nuestros santuarios, iglesias, ermitas, parroquias, catedrales, basílicas, todos nuestros centros de oración, todos los sacerdotes, monseñores, obispos, todas nuestras madres religiosas, en fin, todo eso, por todos ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por todas las benditas almas del purgatorio, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos nuestros difuntos, por el perdón de todos sus pecados y de los pecados transgeneracionales, por todos nuestros familiares, amigos recién fallecidos, y también por el abandono a Dios y a la Santísima Virgen María. Ellos saben por qué sucede todo esto. Nada, en nada se equivocan. Agradezcamos por ello también, aunque suene duro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. Amén. Dios te salve María Santísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, que nos dejaste las señales de la pasión, de tu pasión, en la sábana santa, en la cual fuiste envuelto, y fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz, José de Arimatea. Es así, Padre, que nos concedas, oh Señor, que por tu muerte y sepultura santas sean llevadas nuestros familiares recién fallecidos, junto con todas las benditas almas de purgatorio y de todos los difuntos de los cuales nadie se acuerda, y de todos aquellos que mueren trágicamente o porque es su momento, llévalos a descansar a la gloria donde tú moras, donde tú vives.
a la gloria y resurrección con Dios Padre en unidad junto con el Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Si con tu sangre preciosa, Señor, los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Así sea, que las santas hostias espirituales les sean otorgadas por el perdón de sus pecados. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas de purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Y por último, recemos por todos nosotros quienes estamos ahora mismo rezando en este Santo Rosario, en directo o en diferido, o por quienes lo harán en otro día, por todas sus súplicas, intenciones, peticiones, sus ruegos, oraciones, por todas sus necesidades, por todas sus debilidades, por todas sus enfermedades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías lauretanas. Vamos a seguir cada una de las perlas de nuestro Santo Rosario, las perlas con las cuales está tejido. Vamos a iniciar desde donde está la imagen central de alguno de nuestros santos, o de la Virgen María, o de medallas. Y vamos a terminar girando todo la coronilla de Santo Rosario hasta llegar hasta la cruz, pasando otra vez por esa imagen del centro. Digamos entonces estas litanías lauretanas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros.
Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de todas las familias, ruega por nosotros. Reina de todos los migrantes, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo nos obtuvo la salvación eterna por medio de su vida, muerte y resurrección, concédenos a quienes meditamos estos misterios en el Rosario de la Virgen María, imitar lo que enseña y alcanzar lo que promete. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y de cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. No me desampare tu amparo, no me falte tu piedad. No me olvide tu memoria. Si tu Señora me dejas, ¿quién me sostendrá? Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí? Si tú que eres estrella de la mar y guía de los cerrados, no me alumbras, ¿a dónde iré a parar? No me dejes tentar del enemigo. Y si me tentara y no me dejes caer, y si cayera, ayúdame a levantarme. ¿Quién te llamó, Señora, que no nos oyeses? ¿Quién te pidió que no nos otorgases? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y ahora vamos a la consagración de nuestra Santísima Virgen María. Digámosle, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Te abro y te entrego mi corazón y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón, en una sola palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, quien sois mi encomendado, mi defensor, mi vigilante, mi centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños de cuerpo y del alma. Gracias te doy porque estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guardia mía, muro fuerte de mi alma, mensajero y defensor, compañero celestial, en mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre, de noche y de día. Amén. Y ahora sí, para despedirnos de aquí, de nuestra Señorita del Cielo, de la Morenita del Tepeyac, Santa María Virgen de Guadalupe, digámosle, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga a toda la humanidad, a buenos, a malos, a vivos y a muertos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hasta aquí llegamos en el Santo Rosario. Y vamos a continuar con nuestro libro. El libro se titula San José, esposo de la Virgen María, de la editorial Verdad y Vida S.A.D.C.B., del padre Ramón Ricciardi, de Nuestra Señora del Carmen. Capítulo 14, la familia de José. Han llegado. El carro se detiene. Dos hombres de más o menos 40 y 50 años
y dos mujeres salen al umbral, seguidos de muchos niños y adolescentes. Dios te dé su paz, María, dice el mayor de los hombres, y al mismo tiempo una mujer se acerca a María y la abraza y la besa. Es mi hermano Alfeo y su mujer, dice José. Vinieron con sus hijos para darte la bienvenida y decirte que su casa es la tuya, si quieres. Sí, María, agrega María del Feo. Ven si te es difícil vivir sola. La campiña es hermosa en primavera y nuestra casa está en medio de campos de flores. Serás la flor más bella entre ellas. Muchas gracias, María. Con mucho gusto iré, pero tengo tantas ganas de ver mi casa, de volver a verla. Era yo tan pequeña cuando me fui, ahora me parece que ya no soy más huérfana, porque tengo de nuevo a mi alrededor el abrazo de estas paredes. Compréndeme, María. La voz de la Virgen tiembla un poco por las lágrimas que se asoman a sus pupilas. Como quieras, querida. Mi único deseo es ser para ti una hermana, una amiga y un poco tu madre, ya que tengo más edad que tú. Te saludo, María, dice la otra mujer. Yo soy Sara, una amiga de tu madre, y he aquí mi marido. Lo que hice por tu madre, lo haré por ti. Les agradezco a todos. El Omnipotente los bendiga. Descargan los pesados cofres y los meten en la casita de Nazaret. José toma a María de la mano y entran. En el dintel le dice: y ahora que estamos aquí, quiero que me prometas algo, que cualquier cosa que te suceda, no busques otra persona amiga, ni otra ayuda fuera de José, y por ningún motivo tengas que sufrir sola. Soy todo para ti, recuérdalo. Mi alegría será de hacerte el camino feliz, y ya que la felicidad no está siempre de nuestro lado, por lo menos quiero hacértelo tranquilo y seguro. Capítulo 15. No vayan a vivir juntos ahora. Perdón. Se titula ¿No van a vivir juntos ahora? Tiene signos de interrogación. María se quita el manto y el velo. Por fuera de las flores de mirto todavía lleva el vestido de bodas. Sale de la mano con José al huerto. María mira. Sonríe. Parece como si tomara posesión del lugar perdido. José le muestra lo que hizo como arreglo. Comentan sobre la producción de los manzanos, de la vid, de los olivos. Aquí cabe una grúa y la reforcé, dice José. Cuando estas plantitas se hayan desarrollado, será como la gruta que tenía antes. Voy a volver a repetir ese pequeño párrafo. Dice, José le muestra lo que hizo como arreglo. Comentan sobre la producción de los manzanos, de la vid, y de los olivos. Aquí cabe una gruta y la reforcé, dice José. Cuando estas plantitas se hayan desarrollado, será como la gruta que tenías antes. No hay manantial, pero espero traer un poco de agua. Trabajaré en las tardes de verano, cuando venga a verte. Pero, ¿cómo? Interviene Alfeo. ¿No van a vivir juntos ahora? No. María quiere hilar telas. Lo único que falta al ajuar. Yo soy de igual parecer. Es muy joven todavía ella. Y no importa si se espera un año o algo más. Entre tanto, se acostumbrará al hogar. Claro, siempre ha sido un poco diferente de los demás. Y sigue siéndolo. No sé quién no tendría prisa de tener una mujer en la flor de la primavera como lo está María. Y tú alargas. Alegría largamente esperada, alegría mucho mejor gozada, le contesta José con una sonrisa muy fina. Su hermano se encoge de hombros, luego le pregunta, ¿y cuándo piensan hacer la fiesta de bodas? Cuando María tenga 16 años. Después de la fiesta de los tabernáculos, las tardes de invierno serán muy agradables para los esposos. Y nuevamente sonríe mirando a María, una sonrisa de comprensión, una sonrisa delicada, de castidad fraterna. Y siguen visitando la casa. Prenden las lámparas. María está cansada, dice José a sus primos. Dejémosla que descanse. Todos se despiden. José se queda todavía algunos minutos más. Habla con Zacarías. Después
dirigiéndose a María, le dice: tu primo te deja por un tiempo a Isabel. ¿Estás contenta? Yo sí, porque te ayudará a convertirte en perfecta dueña de casa. Con ella podrás arreglar tus cosas. Yo vendré cada tarde a ayudarte. Acuérdate de lo que me prometiste, de recurrir a mí para cualquier cosa. Adiós, María. Que tu primer sueño de casada sea bueno y que el ángel de Dios te guarde. Que el Señor esté siempre contigo. Hasta pronto, José. Que tú también estés bajo las alas del ángel de Dios. Gracias, José, por todo. En lo que pueda, te pagaré tu amor con el mío. José saluda a los primos y se va. Capítulo 16. Manda a tu sierva el Redentor. Y hasta aquí le dejo. Pues muchas gracias a todos. Gracias por su confianza. A quienes hicieron posible que yo me desplazara aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Mañana estará con nosotros para rezar este Santo Rosario Sandro Flores. 4 de la tarde en España y 8 o 9 de la mañana en el resto del mundo. Los esperamos para juntos rezar un nuevo rosario. Buen día a todos desde México. Dios les bendiga. Hasta mañana. Bye.